Hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos al canal una vez más. Soy el profesor Salvador y en esta ocasión te voy a mostrar muy rápidamente cómo podemos darle mantenimiento a un ventilador de este tipo. No importa la marca del que tengas tú en casa, en realidad están armados de una manera muy similar, con este tipo de tuercas, con estos brazos que también son soportes. Y lo que vamos a hacer es retirar esta parte para poder llegar a lo que son las aspas, ¿no? Entonces, si puedes apreciar, tiene muchísimo polvo, obviamente del tiempo que lo llevamos utilizando. Y bueno, ¿por qué es importante darle mantenimiento a nuestros equipos, o en este caso el ventilador, darle esta limpieza? Por dos razones. La primera, por salud. Todo este polvo que arroja también el ventilador, pues es el que terminamos por respirar. Y finalmente es lo que a veces ocasiona las enfermedades de vías respiratorias o algún tipo de alergias, ¿no? Y la segunda, pues porque si nosotros le damos un buen mantenimiento a nuestros aparatos, eso va a ayudar a que tengan mucho mayor tiempo de vida. Entonces, te explico rápidamente, paso a paso, lo que vamos a ir haciendo. Lo primero es girar estas tuercas, son unas tuercas, hay que quitarlas, ¿sale? La de ambos extremos, se retiran. Jalamos los brazos para poder extraer todo el equipo y después vamos a tener que retirar. Aquí vamos a ver, vienen unos tornillos, para ello vamos a necesitar un desarmador. Ahorita te muestro los materiales, son cuatro tornillitos que hay que retirar y entonces así vamos a poder extraer esta parte, llegar a lo que son las aspas, llegar al motor y darle una limpieza a todo, ¿sale? Y luego pues terminamos por armar. Para nuestro trabajo vamos a necesitar pues una franela, un desarmador de cruz como este, una brocha y si tienes en casa un poquito de grasa como esta o algún otro tipo de lubricante, sobre todo líquido, te va a ayudar para llegar a lo que es la parte del motor y poderle dar un mantenimiento completo, ¿sale? Entonces, acompáñame en este video para que veas paso a paso cómo lo hacemos. No olvides suscribirte al canal, regalarnos un like y tocar la campanita de notificaciones para estar pendientes de nuestros siguientes videos. Bien chicos, pues ahora sí vamos a dar inicio paso a paso para ver cómo podemos desarmar todo esto y darle un muy buen mantenimiento a este tipo de ventiladores. Entonces, estas tuercas, además de que nos permiten fijar en una posición al ventilador, bueno, las vamos a retirar en este momento para poder sacar toda esta parte. Entonces, te das cuenta, es solamente girarlas y una vez que ya tenemos esto así, podemos entonces jalar cada uno de los brazos. Eso sí, con fuerza, sin miedo. Y mira, hemos liberado todo lo que es ya el ventilador. Esta parte la vamos a limpiar con una franela. Ahorita lo vamos a hacer. Mientras lo vamos a poner por aquí. Y en la parte de aquí atrás del ventilador te mostré, había unos orificios. Cada uno de estos orificios pues tiene un tornillo. Vamos a quitarlos. Bueno chicos, con ayuda entonces de nuestro desarmador vamos a proceder a retirar cada uno de los tornillos. Son cuatro tornillitos nada más. Bien chicos, pues una vez que ya retiramos los tornillos, entonces mira, ya es muy fácil retirar todo esto, ¿sale? Y ahora sí, como puedes darte cuenta, podemos acceder a limpiar todo esto. Pero vamos a desarmar antes todo, ¿sale? Entonces lo que sigue es retirar esta tuerca. Esta también es una tuerca. Y también solamente vamos a girarla. Y la hemos quitado. Y ahora las aspas, fíjate bien, en algunos mecanismos, en algunos ventiladores, vienen con una tuerca aquí o con un tornillo, mejor dicho, para evitar que las aspas se salgan. En este modelo no, en este modelo las aspas están metidas a presión. Entonces lo único que vamos a hacer es extraerlas con un poquito de fuerza para que puedan salir. Y listo chicos, entonces como se darán cuenta, un poquito con fuerza hay que jalarlo, pero bueno. Ahí se ve el ventilador o las aspas, mejor dicho, todas sucias. Y bueno, ya tenemos también la parte del motor liberado. Todo esto está sucio, todo eso lo vamos a limpiar primeramente con nuestra brocha. Muy bien, chicos, entonces con el apoyo, perdón, de nuestra brocha, vamos a empezar a limpiar todo esto. Y mira, va a ser todo el polvito, toda la suciedad que va a empezar a salir.
Bien amigos, ya terminamos con la limpieza de la parte frontal de este. Hay que pasarle al final todavía una franelita húmeda, pero bueno, ya está. Vamos a dejarlo por aquí y vamos a proceder exactamente con lo mismo de este lado. Este lado todavía está mucho más sucio. Aquí va a ser más visible cómo empieza a salir el polvito. Ve nada más. Pero bueno, vamos a proceder entonces con la limpieza de la parte posterior de este ventilador. Bien chicos, pues ya pasamos con la brocha también la parte posterior de lo que es el ventilador. Ya está casi terminado. Al final hay que pasarle una franela húmeda, sale a todo. Y vamos ahora con lo que son las aspas. Entonces, pues ahí te darás cuenta también cómo están estas aspas sucias. Entonces vamos a pasarles igual la brochita. Muy rápido, ve qué rápido se le cae el polvo. ¿Sale? Y como ya tiene bastante tiempo que no se limpia, bueno, por ello entonces decía yo, es recomendable al final pasarle lo que es la franela húmeda. ¿Sale? Entonces ahí está. Y nos falta también esta parte. ¿Sale? También lo mismo, le pasamos primero la brocha y luego le vamos a pasar la franela húmeda, ¿sale? Entonces, pues ya casi estamos terminando de limpiarlo y después de esto vamos a proceder otra vez a ensamblarlo. Listo, entonces ahora vamos con nuestra franela húmeda a limpiar todas las partes. Bien chicos, pues ya hemos limpiado cada una de las piezas con la franela húmeda. Ya tiene una mucho mejor presentación, ya realmente no tiene polvo. Vamos a ponerle solamente un poquitito de grasa aquí. En este caso yo tengo esta grasa que es automotriz, que va a ser para lubricar el perno en el que se coloca nuestra hélice, ¿no? Las aspas, que va a permitir que vuelvan a funcionar de manera muy muy rápida sin ningún tipo de resistencia. Bien chicos, pues ya que pusimos también la grasa, pues ahora toca ensamblar todo nuevamente. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Tiene una posición, la manera en la que vamos a meter nuestra hélice, recordando que esta entra a presión, ¿sale? Y mira, ahí está. Y luego vamos a colocar lo que es su tuerca de seguridad. Listo. Vamos entonces ahora a colocar lo que es la tapa y le vamos a dar vuelta para poder colocar los tornillos. Bien chicos, pues ya está ensamblado otra vez las dos caras, ¿sale? De nuestro ventilador. Coloca, o mejor dicho, toca el turno de colocar el ventilador ya en su posición, en lo que son los brazos. Hay que abrirlos un poquito. Listo. Aseguramos con sus tuercas. Y prácticamente hemos terminado. Y listo chicos. Hemos hecho así la limpieza de nuestro ventilador. Insisto, te puede funcionar este procedimiento prácticamente para cualquier marca de ventiladores. Y esto te va a dar tanto aire más limpio como una mejor optimización y un mejor rendimiento de tu equipo. No olviden suscribirse al canal, regalarnos un like. Nos vemos, nos escuchamos en los siguientes videos. Hasta la próxima.